Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué más, Brandon? Buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, bien, profe, y su merced, ¿qué tal? Bien, gracias. Todo muy bien. Tenemos ahí un momentico que entren el resto de compañeros y empezamos. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno.
Bueno, muchachos, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Espero que me encuentren bien. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Buenas tardes, profe. Bien, gracias. Buenas Buenas tardes, tardes. profe. Buenas tardes, listo, muy bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio ya a lo que es la sesión del día de hoy. Pues ya saben cómo. Inicialmente pues empiezo con el correspondiente llamado a lista, entonces Diego Alejandro Ávila. Presente. Muy bien, Diego. Cristian Camilo Flores. Presente, profe. Perfecto, Cristian. Michael Esteban García. Se encuentra Brandon Esminauta. Presente, profe. Brandon, Daniel Alejandro Bocachica. Presente, profe. Perfecto. Y Yuri Caterin Mosquera. Presente. Ok, muy bien. Bueno, entonces inicialmente, bueno, ya saben que el día de hoy, como les comentaba, es el parcial, es la última sesión. Entonces, pero previo a ello, pues les comento lo que son las dos siguientes sesiones. Van a ir, llamémoslo que, guiadas un poco por parte de ustedes. ¿Por qué razón? Porque nos vamos a enfocar en lo que son unas exposiciones. ¿Sí? Van a ser dos exposiciones. Por ende, pues la vamos a hacer de carácter grupal. En este caso, pues el objetivo es que formen dos grupos. Ya tocaría un grupo de tres personas, uno de dos personas. Ustedes son libres en escoger cómo van a formar el grupo. ¿Sí? No sé si, bueno, qué relación tengan ahí ustedes. Y va a ser de carácter sencilla. Un grupo expone de hoy en 8 días y el otro grupo expone de hoy en 15 días. Entonces les voy a brindar lo que es las temáticas para que ustedes, bueno, posterior a ello organicen los grupos y me dan esa información, bueno, bien sea al finalizar la clase o por correo. Entonces, la primera temática o el grupo número uno le correspondería a lo que son, bueno, vamos a empezar a ver a partir del tercer corte, en estas primeras sesiones del tercer corte, lo que son lesiones y enfermedades de carácter laboral, ¿sí? Y para el grupo número uno le correspondería lo que son lesiones en la columna vertebral y lo que son miembros superiores, qué pena, lesiones en columna y miembros superiores. ¿Qué deben tener en cuenta allí? Deben, dentro de la exposición, pues obviamente va a ser algo de carácter muy global, porque no nos vamos a poner a especificar en cada una de las lesiones, ¿sí? Entonces ahí ustedes determinarán cuál es la causa de la lesión. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que influyen dentro de la lesión y el tratamiento de carácter general, que son los aspectos mínimos que debe tener la exposición? Junto a ello, cada uno de ustedes pues va a dar una ejemplificación de carácter práctico sobre lo que podría ser ese tratamiento en una actividad allí mismo dentro de lo que es la exposición. Perfecto, entonces el primer grupo, como les estaba mencionando, le correspondería a lo que es lesiones en la columna y miembros superiores, y al segundo grupo le correspondería lo que es lesiones en los miembros inferiores. Entonces, para que vayan pensando de pronto cómo se van a organizar, ya saben, un grupo expone de hoy en 8 días y el otro de hoy en 15 días. ¿Listo? Era así algo como rápido para que no se nos fuera a pasar. Yuri, ¿vas a preguntar algo? Sí, profe, pues yo como no tengo contacto con ningún compañero, entonces pues me interesa trabajar el tema número uno que diste, pero pues no sé si alguien quiera trabajar conmigo, si lo hago sola o no sé. Están, bueno, aquí están mencionando. Entonces, bueno, Cristian está mencionando miembros superiores, que es el tema número uno. Entonces, bueno, en ese caso, ¿qué opinan si Cristian y Yuri se hacen juntos? Y lo Listo, que profe. es Brandon, Diego y Daniel serían juntos para el segundo tema. ¿Okay? Entonces dejamos los grupos así establecidos. Cristian y Yuri, primer grupo de hoy en 8 días con lo que es miembros superiores. ¿Sí? Y bueno, la columna vertebral. Y lo que es Brandon, Diego y Daniel, de hoy en 15 días, miembros inferiores. Entonces ya saben qué es lo que debe tener la exposición.
Para que lo tengan ahí presente, lo que son los determinantes, las causas de las lesiones, el tratamiento de carácter general y la actividad enfocada. Bueno, tenemos lo que pueden dar una ejemplificación sobre esto que acabaron de exponer y la actividad enfocada sobre ese tratamiento. Obviamente, pues, no haciendo énfasis en todas las lesiones, sino ustedes ya escogerán una o dos lesiones como mucho. ¿Listo? Entonces, para que ahí lo tengan presente y en cuenta. Bueno, ya vamos entonces con lo que es el parcial correspondiente al día de hoy, muchachos. Entonces, para la realización del parcial es lo siguiente. Ingresen a la plataforma. No sé si algunos ya ingresaron a la plataforma, lo que es la semana 11, que es la que nos compete el día en esta ocasión, ¿sí? Dentro de la semana 11, ahí ustedes pueden visualizar una actividad que se le conoce como parcial de segundo corte. Entonces, en este momento, ¿cuál es el objetivo? Vengan y les comparto aquí la pantalla rápido para que ustedes vayan visualizando. Allá visualizan mi pantalla. Sí, profe, ya. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, miren, aquí estoy yo en lo que es la semana 11. Vengan y cambiamos el dorado. Docente, el objetivo no es la estudiante. ¿Listo? Así es como ustedes la pueden visualizar en el momento. ¿Cuál es la idea? Ustedes van a ingresar allí. Ahí ustedes encuentran esta actividad. Encuentran un documento dentro de la actividad. Aquí ustedes la pueden, que está catalogado como parcial segundo corte. En el documento se encuentra todo lo que ustedes tienen que hacer en el momento. ¿Listo? Esta actividad la vamos a hacer en este tiempo de clase que tenemos. Si ustedes visualizan, aquí tiene una fecha de entrega que es el día de hoy mismo. Ah, bueno, creo que me quedó mal. Es a las 4 y 50 sería esa fecha de entrega para que ustedes hicieran entrega de esta actividad que es el parcial. Entonces, porfa, cada uno de ustedes ingrese y descargue el documento. En el momento en el que ustedes visualizan el documento, que es este que les comparto aquí, ahí bueno, ustedes van a mirar ahí una serie de puntos, pero entonces, ¿qué van a tener en cuenta para la realización de lo que es este primero y un punto que se enfoca en imagen? Este primer punto, en donde yo les muestro una serie de videos, el video ABCD, ¿sí? Cinco videos como tal. La idea es que cada uno de ustedes va a tener un video, no van a ver todos el mismo video. Entonces, bueno, para que nos quede claro, lo voy a hacer en el orden en que aparecen ustedes aquí conectados. Entonces, vengan y tomamos aquí. Entonces, lo que es Daniel tendría el video A, Cristian el video B, Yuri el video C, Brandon el video D y Diego el video E. ¿Listo? Serían los videos que cada uno de ustedes van a visualizar. Entonces, repito, Daniel A, Cristian B, Yuri C, Brandon D y Diego E. ¿Listo? Entonces ahí, para que lo tengan presente y en cuenta. En una siguiente actividad dentro del documento, la cual es realizar, bueno, enfocada con estas imágenes que les estoy compartiendo allí, de forma rápida, vamos a hacerlo de la misma forma. ¿Ok? Entonces, Daniel A, Cristian B, Yuri C, Brandon D y Diego A nuevamente, porque ahí son cuatro imágenes. ¿Listo? Entonces ahí, referente a lo que les acabo de mencionar, ¿tienen dudas, inquietudes? ¿Ya todos tuvieron acceso a la actividad, al documento? Sí, profe, yo acabo de copiar el link que hay en la E y me dice que no hay acceso a la página. Bueno, creo porque son videos que de YouTube que tienen total acceso. Entonces, para que todos, por favor, en este momento empiecen a desarrollar. Ven aquí. Profe, igual yo tampoco. Profe, a mí tampoco. No, ¿y ahora qué pasó con esto? Espérenme un momentico, yo confirmo aquí con. ¿Cómo así que no aparece acceso a la página? Entonces no copien únicamente el link, sino escriben, espérense a ver. ¿Qué está pasando con esto?
Listo, entonces se los voy a compartir acá por medio del chat. De que, bueno, la opción también sería que copiaran, o sea, no hagan copia y pegue, sino que lo escribieran allí. Pero entonces, bueno, se los voy a compartir aquí. Entonces, aquí está lo que es el link del video A. Listo. Confirmar la persona que le correspondió el video A. Bien, video B. Sí, probé ya. Ya, profe. Listo. Bien, video C. Y el siguiente link, video D. Y el último link del video E. Entonces, adelante. Bueno, con la realización del parcial, ahí sí, les voy a solicitar a todos que por favor hagan la activación de sus cámaras. Son tan amables. Recuerden que en este momento, pues, no pueden tener contacto verbal con personas que estén cercanas a ustedes, sino se enfocan en realizar lo que es la actividad. ¿Listo? Entonces empezamos a partir de este momento. Yo estoy aquí junto a ustedes, pero ya en este momento no resuelvo ninguna pregunta. Entonces, por favor, todos activan sus cámaras. Son tan amables. Profe, una pregunta. Activación de las cámaras. Adelante. Por favor, todos activan las cámaras. Es que le iba a preguntar si había problema que usar el tapabocas. Es que No hay hay. ningún inconveniente. Ok. Yuri, Diego, por favor, activan las cámaras. Firman lo que es Daniel y Yuri, no los visualizo con la cámara activa. Profe, yo ya la activé. No sé si era cuestión de mi internet o el tuyo, pero no se visualiza. ¿Alguno de los otros compañeros que me confirme que puedan ver a Daniel y a Yuri? ¿Pronto? No, señor. Ah, listo. Ya, Yuri ya. Ya, perfecto. Sí, profe, ya se ven. Listo, Daniel, cuando conozcas el celular. Listo, entonces el tiempo es de ustedes, muchachos. Una cosita, persona que vaya finalizando el parcial, hace la entrega. ¿Sí? Hace la entrega y se puede retirar. Yo en el momento lo que hago es posterior la calificación y las notas correspondientes al parcial y a lo que es el corte. Se las estaré compartiendo el día de mañana por medio de la plataforma. ¿Listo? Entonces, adelante.
Profe, una pregunta. Yo ya no soluciono inquietudes. Rápido, ¿qué pasó? No, profe, es que quería hacer, si digamos en el primer punto se puede, era solo un tipo de ergonomía o varios. Ahí es libre decisión de ustedes. Ok. Daniel, ¿qué pasó con la cámara? Nuevamente pregunto. Profe, ya estoy ingresando. Bueno, aquí espero. Okay.
Listo, Brandon, si ya hiciste el envío, te puedes retirar. Eso ya saben que yo lo califico y el día de mañana estaré subiendo las notas en la plataforma. Listo, profe, dale, sí, señor, gracias. Hasta luego. Luego.
Profe, listo. Ese me cayó el internet, se cerró la. Pero ya lo envié. Listo, Cristian. Entonces, bueno, Sí. lo mismo que le dije a Abraham. Entonces, si quieres, te puedes retirar y yo ahorita hago la revisión. Dice, ya me Listo, apareció que profe. llego con. Listo, perfecto. ¿Sí llegó, Bien, profe? bien. Ya confirmo. Sí, se me cerró. Sí, ya me aparece que lo hice. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Buen día. Bueno, igualmente. Profe, listo, yo también ya terminé. Es que le quería hacer una preguntita. Pregunta referente a qué, Daniel. Profe, lo de los la séptima y octava. ¿Qué? Lo de las semanas de clases de actividades de séptima y octava. Lo de la que usted me dijo la clase antepasada que tocaba mandar en esas dos actividades tocaba enviar un ¿cómo era? Un soporte. ¿Soporte?
el soporte como tal, y pues yo no he enviado nada de eso, pues porque yo todo lo hice con hojitas, o sea, con lo anotaba en hojitas, y pues ahorita no las he podido enviar porque no las tengo, profe. No tengo los soportes. Bueno, complicada ahí. Pero yo sí, pues en los videos algo, o sea, yo he estado siempre en esas actividades de los soportes, o sea, como tal en los videos sale ahí cómo se hace todo, en serio. Si le tienen anotado la juez, tómale fotografías y adjunte las evidencias. Pero como le digo, no, es que las he buscado y no las encuentro, profe. Lo de lo que hacíamos las evaluaciones y todo en clase, ¿sí? Sí, todo lo que realizamos en clase. Pues voy a buscarlas, profe, pero... Bueno, profe, listo, gracias. Entonces yo le envío eso más tarde. Hasta luego, profe. Bueno, que se
Bueno, muchachos, ¿cómo van? Que ya se les está acabando el tiempito. Profe, yo voy en el quinto punto, pero entonces no sé cómo sacar esos resultados. Digamos, si pongo la evaluación reba, teniendo en cuenta el video, entonces, ¿cómo saco esos resultados? ¿Cómo pongo? Porque pues él va en la bicicleta haciendo el domicilio y eso. Pues No sé ahí sí cómo. te digo, te estaré diciendo ahí las respuestas. Pero más o menos, o sea, en el resultado que pongo, digamos, la posición en el que el muchacho está realizando la acción, el trabajo. No sé si tú viste los videos cuando hicimos lo de ese tipo de evaluación. Reba, yo solo leí yo no vi el video, solo leí lo que tú enviaste. Ok, en el video estaba, bueno, durante la sesión se explicó cómo se hacía en su momento. Ah, no, profesor, sí no lo vi. Entonces ahí sí, complicado por ese ladito. Profe, ya agregué la entrega, ya terminé. Listo, Diego. Listo, entonces pues retírate, no hay lío. Ya saben que yo les envío Listo, profe. Gracias. las calificaciones. Te voy a dar solo un tip. Tienes que escoger una de las posturas que él más utilice y con base en esa postura se hace la evaluación. Pues él estaba montando bicicleta, profe. Entonces voy a escoger esa postura. Pero apúrate que ya se te está acabando el tiempo de entrega.
Listo, Yuri, porfa, ve subiendo lo que tengas para ya finalizar el proceso. Listo, profe. ¿Listos? Bueno, entonces no siendo más, que estén muy bien y nos vemos de hoy en 8 días. Perfecto. Profe, listo, sí, señor. Estés bien, Yuri.